mataste, Julio César? ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? Yo, perdóname, yo. ¿Que te perdone? Amor. ¡Tu amor! ¡Tu amor y me pegaste! ¿Cómo? Me dejé llevar por el desespero, Tiff. Perdóname, yo no quise, yo no... Perdóname, Vicky. Yo lo único que le quiero decir a Julio César Guerrero es la verdad. Ese pobre hombre ahí sí sabe que la inválida camina. No puede ser, no puede ser. ¡Julio César! ¡Julito! Ven para que te enteres que tu esposita no tiene nada. ¡Cállese! ¡Qué puro invento! ¡Cállese, que lo pueden escuchar! Es que no tienes que escuchar a Minervita y el que no tienes que escuchar es Julio César Guerrero. ¡Julito! ¡Julito, dónde estáis! ¡Julito! ¡Baja la voz! No seas impudente. ¡Llamo a la policía! ¡Llámala! ¡Llama a la policía! Estoy seguro que le va a encantar saber que tú estás complicada en la muerte, Riquito Cabo. ¡Ay! ¿Tú cómo que quieres ir a hacerle compañía a tus amiguitos Ramoncito y Alfoncito? Pero bueno, lárguense. Me van a causar más problemas. Mira, Minervita, hacele caso a papito, escúchalo. Mira que él no lo pensó dos veces para denunciar a Alfonso Monteverde. Y no lo va a pensar dos veces para denunciarte a vos. ¿Quiénes son estas gentuzas? ¿Y qué hacen en mi jardín? Victoria, disculpa, mira, me salí de mis casillas. Dios, es que yo no puedo seguir soportando un rechazo más de tu parte. Tampoco que no me permitas ver a mi hija. Eso no puede ser así. Tienes que entender que es mi hija y yo no voy a permitir que me la quites. No puedo. Dime algo. Victoria, dime por favor algo. No me mires así con esa mirada acusadora. Por favor, di que me perdonas. Perdóname. Sal de mi vida, Julio. Ay, por favor, sal de mi casa inmediatamente y no me molestes más. Vete. Por favor, entiende. ¿Entenderte yo? Aquí lo único que tienes que entender eres tú. Tienes que entender que tienes que salir de mi vida. Tienes que entender que no te quiero ver más. Tienes que entender que tu presencia me hace daño. Vete, Julio César. Por favor, sal de mi vida. Ni Marilyn ni yo te necesitamos. Claro. Ahora que no está Ulises y no tiene su protección, pues no necesitas la mía porque seguramente tienes la de el maestrucho ese. ¿Verdad? Ve. Por favor. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? ¿Qué? Me pegó, papá. Julio César se atrevió a pegarme. ¿Qué? Y me dio una bofetada. ¡Oh, Dios! Ese beso me demuestra que me sigues amando. Que todo lo que sientes por Toñito es mentira. Estás muy seguro de eso, ¿verdad? Claro que sí. Tus besos siguen siendo míos. Tú nunca podrás besar a nadie con la misma pasión que me besas a mí. Qué estúpido eres, Ricardo. Me perdiste, pero tu orgullo no te lo deja ver. Yo no te amo. Todo el amor que te tenía es nada comparado con lo que ahora siento por Toñito Andueza. Con permiso. Señor Ricardo, lo están esperando en el cuarto piso para la firma de los documentos. Enseguida voy a Marilis. Esta conversación no ha terminado aquí, ¿ok? Claro que te amo. Te amo más que nunca. Pero te voy a castigar matándote de los celos. Bueno, ya, mi amor, ya, no llores más. Pero es que no entiendo, ¿cómo es eso que te bofeteó? ¿Es que se volvió loco, acaso? Bueno, fue que se puso muy violento cuando yo le dije que me iba a casar con Armando. ¿Y es verdad? ¿Qué va a ser verdad, mamá? Se lo dije para que me deje en paz, para que salga de una vez por todas de mi vida.
Aunque no te niego que... en el fondo a mí me gustaría que Mariví tuviera un padre como Armando. ¿Y él? ¿Él está dispuesto a casarse contigo? Mamá, por favor. Yo no he pensado realmente en eso, ¿no? Aunque todas las personas que lo conocen afirman que sí, que Armando me ama, que está enamorado de mí, pero... para mí él es solo como un hermano. Hola, papá. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Estás rezando? Sí, estoy rezando. Estoy rezando a la Madonna. A ver si me hace un milagro que le dé un poco de felicidad a tu hermano, Armando. Y seguramente tú serías muy feliz de que esa felicidad se la dé Vicky, ¿verdad? Sí, señora, es natural. Es natural, porque... porque es una buena muchacha. Ojalá que la Madonna me haga ese milagro de que Vicky le abra el corazón a mi hijo. Porque tu hermano se lo merece. Se lo merece porque es un buen muchacho. Y entonces se merece que se case con esa buena hija, la Victoria Andueza. Hice una pregunta, Minerva. Quiero saber quiénes son estas personas. Anda, Minervita, respóndele a la doñita quiénes somos nosotros. Bueno, Minervita, si vos no querés presentar, no nos presento yo. Mire, yo soy Sabina Cardoso, la hermana de Minerva. Este es mi marinovio Papito y este es mi primo Beto. ¿Qué tal? Por la facha me imaginaba que tenían que ver contigo. ¿Pero qué te has creído tú? ¿Que este es un hotel donde tú puedes traer de vacaciones a todo el que te dé la gana? Mi hermana y sus amigos ya se van. Eso espero. Que me desalojen mi casa cuanto antes. ¡Antonia! ¡Antonia! Dígame, señorita Rosaura. Encárgate de llamar ahora mismo a una compañía de comunicación. Hay demasiadas alimañas en este jardín. Sí, señorita. Pero bueno, ¿y qué se habrá creído la cacatúa esa? No, aquí a la única que hay que fumigar es a ella. Pues ella tiene mucha razón. Ustedes son unas alimañas. No más que vos, Minervita. Mira, si Maíta te viera ahorita, pensaría que te cambiaron cuando vos naciste. Inmediatamente. ¡Ya! Está bien. Nos vamos. Eso sí, todas las amenazas que te he dado, no las vayas a meter en un saco roto. Tú me vas a pagar el dinero, Minerva. ¡Tuito! O yo voy y le cuento a Julio César Guerrero que la paralítica camina, corre y todo. ¡Fuera! Entonces Julio César Guerrero regresó. Es que yo te lo dije, que ese hombre no te iba a dejar tranquila la vida. No te va a dejar tranquila tu vida hasta convencerte. Mira, Armando, Julio a mí no me tiene que convencer de nada. Yo realmente lo que quiero es que él no se le acerque más a Mariví. Pero es que eso no creo que lo puedas lograr, porque es el padre. Lo que debería de hacer es irse rapidito a Italia con María Laura. Quedarse allí por mucho tiempo. ¿De verdad eso es lo que quieres? ¿De verdad quieres que Julio César se vaya con su esposa a Italia y no venga más nunca? No puede ser, Minerva. No, lo que tú me estás diciendo no puede ser cierto. Claro que lo es, María Laura. Y yo los conozco muy bien. Estamos en manos de esos ampones. Son unos chantajistas profesionales. Y si no le damos lo que ellos nos piden, se lo dicen todo a Julio César. No, es que yo no puedo permitir que eso pase. Bueno, ni modo, pues habrá que pagarles la cantidad que ellos quieren. Es que imagínate si Julio César se entera que yo puedo caminar, pues corriendo va a los brazos de Victoria. María Laura, ¿puedo pasar? Sí, mi amor, sí. Mira, quiero que arregles todo porque mañana mismo sales para Italia con Minerva.
¿Cómo que con Minerva? ¿Y se puede saber qué es lo que va a pasar contigo? Yo quiero que lo sepas de una buena vez. No viajaré, María Laura. No viajaré. Bueno, así que todo está listo para el viaje. Mañana tú y Minerva tienen que estar temprano en el aeropuerto. Pero, ¿cómo que Minerva y yo solamente? ¿Que tú no piensas viajar? ¿Tú no vas a venir con nosotras? Sí, pero yo me reuniré con ustedes aproximadamente dentro de unos 2 meses. Es que tengo algunos asuntos pendientes. Es más, Claudia sale de vacaciones por esa época y quiero llevármela. Claro, claro. La niñita no puede viajar sola. Julio César, ¿tú crees que yo soy imbécil? Por favor, María Laura. Tú sabes muy bien que yo no puedo dejar sola a Claudia. Por su problema de alcohol, no la debo dejar sola. Mira, Julio César, eso como excusa es muy mala. ¿Tú tienes que estar al lado de tu esposa? ¿Y yo te pedí opinión, acaso? Bueno, pues tan sencillo como que yo no pongo un pie fuera de Venezuela sin ti. Más nada. Ay, por favor, María Laura, mira, tienes que tratar de entender. Ah, claro, lo único que yo puedo entender es que tú te quieres librar de mí para correr a los brazos de Victoria. No me vas a contestar. ¿De verdad no me vas a contestar? ¿De verdad lo único que tú quieres en realidad es que Julio César se vaya con su esposa para siempre y tal y no verlo más nunca? Bueno, yo en realidad lo que quiero es que él no se le acerque más a Mariví. Yo tengo miedo, Armando. Yo temo que tarde o temprano él con su poder, con su dinero, intente quitarme a Mariví. No, pero eso no va a pasar porque yo lo voy a impedir por todos los medios. Pero si lo que tú quieres es que no se acerque a Mariví, yo te puedo ayudar. ¿De qué manera? Bueno, llevándome a Mariví para mi casa. De verdad, allá no le va a faltar nada. Y mi papá la va a cuidar mientras yo no esté. Y cuando yo esté, mi papá saldrá a trabajar. De verdad, no hay ningún problema. Además, Julio César no tiene que enterarse de que está en mi casa. No, Armando, mira, eso sería mucha molestia. Empezando por tu papá y por tu hermano. ¿Cuál molestia? ¿Cuál molestia si mi papá la quiere como una nieta? De verdad, no hay ninguna molestia. Bueno, no sería ni mala idea. Aunque a mí no me gustaría que Mariví perdiera clases de la terapia del lenguaje. No le haría bien. Vicky, ¿pero cuál es el problema? Recuerda que mi profesión es enseñar. Yo me pondría de acuerdo con la terapista del lenguaje y yo le doy sus clases, le hago sus ejercicios. ¿Qué sabes tú si mi ahijada comienza a hablar conmigo? ¿Qué sabes tú? Ay, Armando, vale joro. ¿Sabes qué? Tú y Ulises son los mejores hombres que yo he conocido en mi vida. Sabes, me hubiera gustado conocer a Ulises. Siempre habla también de él. Ulises. Ulises fue un hombre muy excepcional, Armando. Y me apena pensar que haya muerto sin que yo pudiera haberlo hecho feliz. Victoria, ahora debes estar pensando que estoy muerto. Y es mejor que sigas creyendo que eso es así. Es mejor, Victoria. ¿Qué pasó, Ulises? ¿No puedes dormir? No. No puedo dormir, doctor. Hasta en sueño me veo como estoy, convertido en un monstruo, doctor, un monstruo. Y prefiero quedarme despierto toda la noche viendo el rostro de mi mujer, de mi esposa. Entiendo, pero eso no te hace nada bien, Ulises. Te deprime. No. Al contrario, doctor. El rostro de mi esposa me alivia. Aunque yo sé que nunca pueda tenerla. Y la voy a volver a ver más. ¿Y por qué no? Si es tu legítima esposa, ¿deberías buscarla otra vez? No. No, doctor, jamás. Jamás, Victoria. No puede saber que yo estoy vivo, doctor. Nunca. Nunca lo debe saber, doctor. La muerte de Ulises es una carga muy grande sobre mi conciencia, Armando. ¿Cómo te explico? Ulises merecía que otra mujer lo amara con toda su alma.
Los sentimientos no pueden obligarse, Vicky. Ve. Después de lo que tú me has contado, nunca le mentiste, ¿no? Mira, yo preferiría no hablar de eso. Ah, está bien, de acuerdo. No se hable más. Entonces, ¿estás de acuerdo que yo me lleve a Mariví para mi casa? ¿Sí? Es la única manera que Julio César no se puede acercar a ella. Bueno, sí, esa es la mejor opción. Aunque estoy segura de que eso lo enfurecería. Mira, Julio César ha cambiado tanto. Está como loco, Armando. Hoy se atrevió a pegarme. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque yo le dije que me iba a casar contigo y, bueno, eso lo hizo ponerse como loco, ¿no? Y agarró y me dio una cachetada. ¿Tú le dijiste que te ibas a casar conmigo? Perdóname por haber hecho eso. Perdóname por utilizar tu nombre y involucrarte en mis problemas. Yo sé que fue una tontería, pero yo todo lo que quería es que se pusiera bravo, que se fuera, que no me buscara más, ¿entiendes? No, tú puedes involucrarme siempre que quieras. Lo que me indigna es cómo se le ocurre pegarle a una mujer. Eso me indigna. Bueno, yo todo lo que quería era eso, que se fuera, que me dejara en paz. Por eso le dije que me iba a casar contigo. Yo creo que fue una buena decisión decírselo. Además, yo pienso que esa palabra, lo mejor es hacerla realidad para que se separe de ti y de tu hija completamente. No entiendo. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Lo que es obvio. Tú te casarías conmigo. Tú te casarías conmigo, Vicky. Armando, Yo le daría mi apellido para que Julio César no la vuelva a molestar más nunca. Tú eres tan bueno. Yo sé que tú estás haciendo todo esto por ayudarme. No. Así comenzaría una nueva vida. Sin odio, sin rencores. No, Armando, no es justo. Mira, no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que tú te sacrifiques. No, para mí no es un sacrificio. Armando, yo a ti te amo. Pero te amo como un hermano. Y una vez yo cometí el error de casarme sin amor. Y ese error le costó la vida a Ulises Romano. ¿No te das cuenta que es absurdo que le sigues haciendo creer a tu esposa que estás muerto? Estoy muerto, Santander. Vicky difícilmente reconocería en mí el rostro del Ulises Romano, el hombre que un día se casó con ella. ¿Y los sentimientos, Ulises? No cuenta. El verdadero amor no tiene rostro. No. Si Victoria Loesa me llegara a ver con este rostro, sentiría asco, repulsión. Soy un monstruo. Soy un monstruo. He convertido mi vida en un infierno. Yo convertí la vida de Ulises en un infierno. Al no amarlo como él se lo merecía. ¿Es eso lo que tú quieres para tu vida, Armando? Es que las cosas no tienen por qué ser así. Armando, yo no te quiero someter a ti a esa tortura. Yo no puedo someterte a ti a la incertidumbre de un amor que tal vez yo nunca llegue a sentir. Mira, de verdad que gracias, pero no. Yo sería incapaz de casarme contigo sin amarte como tú te lo mereces. Tú lo que quieres es deshacerte de mí para ir corriendo a los brazos de Victoria. Claro, ese es tu plan. Y déjame decirte que yo no voy a hacer nada. Yo no me muevo de Venezuela. No. Mira, eso no es así. Ya yo te he dicho la verdad. Yo no quiero dejar a Claudia sola para que no recaiga en el problema del alcoholismo. Eso es todo. No lo voy a hacer. Pero bueno, entonces métela a una clínica para alcohólicos o ponle un vigilante para que la vigile de sola sombra. Mira, tú no eres quien para hablar acerca de mis decisiones.
soy la madre de María Laura. Y lo que a ella le afecte, a mí me interesa, me concierne. Julio, lo único que te digo es que te puedes ir olvidando de ese estúpido viaje a Italia. Porque sin ti, no voy. Bueno, entonces como tú quieras, María Laura. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Claro, él lo que quiere es deshacerse de mí para ir corriendo con Vicky. ¡Odio! ¡Dios, cómo la odio! Bueno, princesa, ya estás en tu casa. Gracias por acompañarme, Toñito. Para mí es un placer, Claudia. Mira, ¿y nos vamos a ver mañana? Claro que sí. Pasa buscándome mañana por el colegio a la hora de salida. ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? No, nada. Lo que pasa es que esos compañeros tuyos son medio idiotas. Y bueno, no quiero tener más problemas con ellos, Claudia. Ay, no comas, que es que yo no les hagas caso. Bueno, está bien. Toma un besito. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Te espero en la puerta del colegio, ¿ok? Chao. Ay, pobre Toñito. Ojalá yo pudiera enamorarme de él como él ya lo está de mí. Pero no voy a mentirme. Si ando con él es para reconquistar a Ricardo, para darle celos. Es más, ya casi lo logré. Ricardo todavía me ama. Hola, papi. Hola. ¿Y esa cara? ¿Por qué? Que soy el hombre más infeliz de este mundo. Sí, el más infeliz. Soy el hombre más infeliz del mundo. Ulises, esa actitud no te hace nada bien. Tranquilízate. Realmente es muy bella tu esposa. Muy bella. Sí, muy bella. Una mujer sumamente bella, doctor. ¿Sabes una cosa? Hace unos meses cuando Coco llegó a este hospital a cuidarte, yo pensaba que ella era tu esposa. Fíjate que no se ha separado de ti ni un solo instante. Se ve que te ama mucho. Sí, doctor. Coco me ama. Lástima que yo no aprecie ese amor. Lo que me extraña es que Coco no esté aquí acompañándote. Fue a hacer compras. Con permiso. Dígame, señor. Hay algo que usted debe saber, doctor. ¿Está segura, señorita? Completamente, doctor. Ya la tenemos aquí. Me esperaré afuera para que la vea. Aún está en emergencia. Permiso. Está bien. ¿Qué pasó, doctor? Ulises. Acaba de ocurrir una desgracia. Una desgracia que te afecta a ti directamente. Algo que tal vez no deba decirte en este momento. No estás para malas noticias. Sea lo que sea, dígamelo, doctor. Y dígamelo ya, por favor. Qué lástima, papá. Que te pongas triste por alguien que no lo merece. No quiero que sufras por esa mujer. Victoria Andueza es una malvada que no merece que sufras por ella. Mira, mi amor, el único culpable de todo lo que me está pasando soy yo mismo. Sí, por haber cometido tantos errores. No, pero es que no tienes por qué culparte. Mira, papi, lo que debes hacer es olvidar a esta descarada, que lo único que hace es coquetear con cuanto hombre se le presenta. Fíjate que ahora lo está haciendo con el profesor Armando. Y no le importa que la vean, porque lo hace ante todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que yo me comporté como un muchacho y actué como una persona poco madura, sin sensatez. De verdad que pude haber evitado muchas situaciones difíciles. Con permiso, señor Guerrero. Tiene visita. ¿Quién es? Yo. Y solo quiero que me explique por qué eres tan descarado. ¿Por qué le pegaste a Victoria?
Entonces, mi amor, está decidido. ¿Vas a mandar a Maribí a la pensión donde vive Armando? Sí, mamá. La voy a tener allí unas semanas. Mm. Es la única manera que tengo de evitar que Julio César tenga contacto con Maribí. Vicky, pero ¿no te parece que eso va a enfurecer a Julio César? Y bueno, más cuando sepa que su hija va a estar al lado del maestro. Mira, yo lo que no veo llegar es la hora que Julio César se vaya para Italia llevándose a María Laura. Vicky, ¿y si fuera al revés? ¿Al revés? ¿Cómo al revés? Bueno, en vez de irse ellos de viaje, te vas tú con Maribí. ¿Cómo te atreves a venir aquí a esta casa a reclamar nada? Tú no tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho. Te equivocas porque tengo ese derecho y mucho más de lo que tú crees. ¡Qué maravilla! ¿O es que los obtienes de tu amante Victoria Andueza? No lo ofendas, ¿ok? No lo ofendas, porque es una mujer digna. Y lo único que tiene conmigo es una amistad. ¿Así? ¿Ah, extraño, porque ella misma me aseguró esta tarde que ustedes dos se iban a casar. Y es verdad. Y lo vamos a hacer. ¡Ah, qué maravilla! Pero yo no sé por qué Victoria se va a casar contigo si no te ama. ¿No será más bien que quiere que tú asumas el rol de padre de Maribí? Les voy a dejar algo bien claro a ustedes dos. Que lo tengan bien en cuenta. Maribí es mi hija y no voy a permitir que esta farsa siga adelante. Porque Maribí es mi hija. Mire, por favor, profesor, váyase. Mire, no espere que las cosas se pongan peor entre usted y mi papá. Claudia, Claudia, yo siento mucho lo que está pasando. Pero no me quiero ir de aquí sin decirle a tu padre la clase de hombre que es. Hola, Marianita, ¿cómo estás? Mira, ¿y tu papá? Está trabajando con el taxi. Pero deja de disimular, chica, ¿qué quiere? ¿Que deje qué? El disimulo, porque yo sé que tú viniste a preguntar por Armando y no por mi papá. No, no, bueno, mira, eso no es verdad. O sea, lo cierto es que allá abajo estamos todo el grupo esperando a Armando para lo de las clases, pues. Está todo el mundo reunido allá abajo. Bueno, es bien raro que Armando no haya llegado, porque sus clases son lo primero. Debe estar con la antipática esa de Vicky. Tú sabes que ella es su gran amor, ¿no? Irme de viaje con Maribí. Bueno, la verdad es que lo que ha dicho Luciano me parece mal. Sí, Vicky, si Julio César no se aleja de ti, pues aléjate tú de él. No, eso sería una locura en estos momentos. Irme de viaje sería una locura total. Significaría perder todo lo que yo he conquistado como diseñadora. Yo en estos momentos tengo muchísima clienta. Tengo trabajo y eso no, eso sería un error. Por favor. ¿Lo estás diciendo de verdad? ¿Lo estás diciendo de verdad por tu trabajo o simplemente no te quieres alejar del esposo de tu hermana? Esa estúpida maniobra que tienen ustedes dos para apartarme de mi hija no les va a servir de nada. ¿De qué maniobra estás hablando tú? Lo único que queremos nosotros es regularizar una situación. Pero no me van a quitar lo mío. Y mucho cuidado si se te ocurre darle el apellido tuyo a mi hija. Porque yo soy capaz de todo. Mira, tus amenazas me tienen sin cuidado. Apártate de Victoria Andueza. Y es mejor que lo hagas por las buenas. No seas tonto, Julio César. Termina de abrir los ojos. Y acepta que Victoria Andueza no vale nada. Deberías darle gracias a Dios de que este señor quiera casarse con ella. Doctor, por favor, hable de una vez. ¿Qué es lo que está pasando? Tranquilízate. Lo haré. Pero tienes que prometer que vas a ser fuerte. ¿Fuerte para qué? Porque es una mala noticia, Ulises. Mire, doctor, se trata de Maribí. Se trata de Victoria. Tranquilízate. A ella no le pasó nada. La noticia no se refiere a ella. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Doctor, ¿se trata de Coco? Sí. ¿Doctor, le pasó algo a Coco? Sí, dices, tuvo un accidente. Un choque en Manhattan. La ingresaron al hospital. La atropelló uno de los carros del choque. No, señor, esto no puede ser. Esto no puede ser, mire, y fue grave. Yo quiero saberla, yo quiero verla. Lléveme a la habitación, doctor, por favor. Tranquilízate. Quiero verla. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Quiero verla, es mi amiga. Está aquí conmigo. Escúchame. Acaban de informarme que Coco llegó al hospital sin signos vitales. Está muerta. ¡Coco muerta, no! Sí, Julio César, es como yo te digo. Deberías sentirte feliz de que este hombre te libre al fin de esa mujer.
que lo único que ha hecho es traicionarte. Tú no te metas en esto, tía. No te lo permito. Y tú, mantente bien lejos de Victoria y de mi hija. Tú nunca vas a ser el padre de Mariví. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? Mira, nadie me va a detener mi decisión de casarme con Victoria. ¡Nadie! Ay, por favor, váyase, profesor, antes que ocurra una desgracia, por favor. Ay, chicas, que yo no he visto mayor descaro que el de Julio César. ¿Cómo va a venir ese loco a mí a pedirme que yo me vaya a Italia sola? Es que su idea está muy clara, María Laura. Él lo que quiere es quedar libre para salir corriendo a los brazos de Victoria Andueza, tu hermanita. Ay, no. Ni la llames así porque esa no es mi hermana. Una víbora venenosa. ¡Momento! ¿Sí? Con permiso. Susana. Tú no eres más estúpida, mijita, porque no eres más alta. Dime a ti, ¿quién te dijo que yo quiero sanar? Bueno, pero como ya es hora. Además, le traigo una información que le puede ser muy útil. ¿Cuál será? Bueno, que en la sala se encuentra el nuevo pretendiente de Victoria Andueza, el fulano maestro. Y el señor Julio César está a punto de caerse a golpes con él. Mire, llévame, llévame. No me oye, profesor. Váyase. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que haya una desgracia? Claudia, yo no vine a formar un escándalo a tu casa. Simplemente vine a aclarar unas cosas con tu padre. Un momento, aquí no hay nada que aclarar. Yo me voy. Usted y yo. Yo me voy. Sí, váyase. Pero óyelo bien, guerrero. No te atrevas a pegarle a Victoria de nuevo. Porque soy capaz de cualquier cosa. Óyelo bien. De cualquier cosa. Julio. Julio, ¿es verdad lo que dijo ese hombre? ¿Tú te atreviste a pegarle a Victoria? Les agradezco que me dejen en paz. Que me dejen en paz porque me voy a volver loco. ¿Sabes qué, papá? ¿Ah? Que hoy Armando no le dio clases a los ignorantes estos del barrio. Ay, Mariana, Mariana, por favor, te lo dices tantas veces. ¿Por qué no llaman ignorantes a esa gente? Ay, ¿cómo le voy a decir si son unos ignorantes, papá? Mire, esa es pobre gente que de joven no ha tenido la posibilidad de estudiar y ahora lo está haciendo. Es una cosa que hay que admirarla, al contrario. Bueno, sí, sí, sea como sea. Lo que importa es que Armando no vino a darle clases y para él eso es lo más importante. ¿No entiendes? Y seguramente se quedó por ahí por culpa de la zafia esa de la Victoria Andueza. Buenas, buen provecho. Bendiciones. Yo te bendigo. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Dónde estaba? ¿Has dejado a la gente esperando ahí en el patio? Papá, me fue imposible llegar a clase. Sí, sí, claro. Y seguramente no hay que preguntar por culpa de quién, ¿verdad? Aguántate tus ironías, ¿ok? Pa, mira, hay que preparar una cama pequeña. Ajá, ¿una cama pequeña? Sí, una cama pequeña. ¿Y para qué? Mariví, la hija de Vicky, va a venir a vivir con nosotros unos días. Vicky, ya la maletica de Mariví está lista. Gracias, Amparo. Y entonces piensas que lo mejor. ¿Tú crees que esté bien esconder a Mariví donde el maestro? Claro que sí. Bueno, con tal que eso no ponga más furiosa a Julio César. ¿Y eso a mí qué me importa? Mariví es mi hija y soy yo quien tiene que tomar las decisiones sobre su vida. Sí, pero espérate un momento, Amparo. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? ¿Por qué tú tienes esta carita de tristeza? Ven para que me cuentes, ven. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? Vicky, hoy entendí lo poquita cosa que yo soy, ¿ven? Hoy entendí que el doctor Víctor Manuel Vicentelli nunca será para mí, porque yo soy una india ignorante, ¿ven? ¿Ah, sí? Sí, porque su novia, la enfermera Ángela, me dijo que yo era insignificante, ¿ven? ¿Pero tú eres tonta o qué, muchacha? Ni insignificante ni poca cosa. Amparo, tú eres un ser humano muy especial. Grábatelo aquí. Especial. Y tarde o temprano te va a llegar una recompensa por ser tan bello ser humano. ¿Y sabes qué es? El amor de un buen hombre. No, levántame la autoestima. No, no. Gracias. Bobita.
¿Papá, qué hora es? Otra vez, arma. En 10 minutos me la han preguntado 20 veces. Es que ya vi aquí, debería estar aquí con la niña, papá. A propósito de eso, estaba pensando. Uh-huh. Yo creo que la reacción de este señor Guerrero va a ser bastante más grave. ¿Sabe que este hombre está enamorado de la Vicky, eh? No te olvides. Mira, papá, ese hombre lo que está es obsesionado por ella. Y está utilizando a la niña para estar al lado de ella, para conseguirla a ella. Y no lo se lo voy a permitir. Bueno, pero un momentito. ¿Y tú cómo estás tan seguro de esto? ¿Cómo lo sabes? Papá, porque Vicky aceptó casarse conmigo. ¿Cómo es la cosa? Sí, vamos a casar. Quédense ahí. Adela. ¿Saben qué? Acabo de ver a la mudita, la hija de Victoria Anduesa, sí, bajándose de un taxi acompañada de una mujer con una maleta. Deben ser ellos. ¿Qué dice mi muchachita más bella? Mira la bendición a su padrino. Dios mío, pero ¿cómo está, señora Alma? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Señor Guerrero. Perdóneme por meterme en sus cosas, pero cuando usted tiene esa cara es porque las cosas no andan nada bien. Tiene razón. Nada bien. Y ahora sí, verdad que mi vida se complica cada día más. Dígame, ¿alguna novedad? No, perdone. Lo que pasa es que Vicky no pudo venir porque se le presentó un cliente. Pero me dijo muy especialmente que le cuidarás a la nene. Se preocupe. Esta niña va a estar cuidada aquí como una princesita, lo que es, ¿verdad que sí? Eso ni dudarlo, porque el maestro daría media vida por ser el padre de la mudita. Mire, señora Mucha, por favor, muchísimas gracias por su visita, ¿vieron? Gracias, hasta luego. Disculpe. Bueno, yo espero que esto no vaya a traer complicaciones. Que yo no entiendo, ¿vale? Entonces decidiste suspender tu viaje a Italia. No es que lo haya suspendido. Es que ahora que Vicky y el payaso Armando decidieron casarse, no debo irme de viaje. Ahora sí, ¿verdad que no? Bueno, pero francamente, chico, yo no entiendo absolutamente nada. No entiendo, ¿vale? Pero ¿cómo es que no lo vas a entender, Hidrogo? Ese viaje significaría perder a mi hija definitivamente. Amor, pero cálmate. Ay, Minerva, pero ¿cómo quieres que me calme, chica? Yo escuché claramente lo que dijo el maestrucho ese ayer. Que Julio César le pegó a Victoria. Ay, no me digas que eso te importa a ti. Ay, Minerva, no seas bruta, chica. ¿No te das cuenta de lo que eso significa? Significa que Julio César y Victoria se siguen viendo. Y si le dio una golpiza es porque está muerto de los celos. ¿Y eso es lo que te preocupa? Mírale el lado bueno al asunto. Después de esos golpes, Victoria Anduesa no va a querer ver a Julio César ni en pintura. Date cuenta que esto lo que ha hecho es separar mucho más a Julio César de Victoria. ¡Piensa! Anda, decídete. Vamos a dar una vuelta. No puede ser. Las motos son muy peligrosas. Además, Claudia, tú tienes que asistir a tus clases privadas. ¿Qué pasa? Ay, lo sé, maestra, pero es solo una vueltita. Además, yo necesito despejarme, olvidarme de todos los problemas que tengo. Vamos, Diego. ¿Lista? Si vas a esperar que Claudia regrese, vas a tener que hacerlo aquí en la calle. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes, mi amor? Son órdenes de tu hermana, ¿eh? Tengo órdenes expresas de no permitirte la entrada a esta casa. Tan estúpida como siempre, Natalia. Ay, qué verte, ¿cómo que no tiene gracia? Ahora tiene tiempo que no viene a visitarme. ¿Para dónde vas tú tan apurada, niña? Trabajar, ¿para dónde más? ¿Para pedirte tu cura? Me parece que ayer estuve haciendo esta tarde, ¿verdad? Quedaste la madrugada y se me pegaron las sábanas. Yo me voy, no me voy. No, niña, no, espérate un momentico, ya va. Tengo un chisme buenísimo que además a ti te interesa mucho. Ah, ya va.
vale. Tú vas a seguir con la misma roca, vale. Yo no quiero saber nada de chisme. Ven acá, que te digo que sí, chica. Hazme caso. Hazme caso y pela el ojo, porque esa mentira, el tal maestro, está cada día más conmigo. Eso no va a terminar el matrimonio, yo que te lo digo. Esa mujer no se une. Ay, ¿dónde estás sacando tu hueso, pues? Vicky no está enamorada, Armando. Sí, chica. Esa ya empieza a quererlo. La mayor prueba la tiene el que mandó a la muda de su hija a vivir para tomar atención. ¿Qué tal? Mira, si Vicky no me quiere aceptar a su lado, yo perfectamente lo entiendo y lo acepto con el mayor dolor del mundo. Pero lo que no puedo aceptar es que se lleve a mi hija, ¿no? Bueno, hermano. No, no, es que no voy a permitir que me vuelva a separar de ella como lo hizo antes. Está bien, pero lamentablemente es así, tú no puedes hacer otra cosa. Recuérdate, chico, que las leyes son muy estrictas y siempre protegen a las madres. Así que no hay nada que puedas hacer. Yo voy a recuperar a mi hija de la manera que sea. Soy capaz hasta de raptarla, ¿entiendes? Raptarla. Uh-huh. Bueno, y te voy a dar un consejo, Julio César, como amigo y como policía. No te metas en problemas, hermano. Yo tengo que recuperar a mi hija. Cueste lo que me cueste. Gracias por el consejo. Así que usted es Samuel. Sí, así es. El maestro Armando me dijo que usted estaba buscando un chofer. Ciertamente. Y si la recomendación es de Armando, el puesto es suyo. Estás de suerte, Samuel. Si no estoy equivocado, vine a caer justamente a la casa de la cuñada de Julio César Guerrero. Mira, ¿y esto te vas a quedar así de la tranquila? ¿Si no piensas hacer nada para recuperarlo? Mira, pues yo no voy a recuperar nada, porque no he perdido nada. Si vi que mandó a esa muchachita para acá, bueno, es un problema de ella. Eso no es problema mío, yo no me metí en problemas que no me incumben, ¿tú me entiendes? Además, yo estoy segura que vi que mandó a esa muchachita para acá. Abre los ojos. Esa niña lo que está haciendo es unir más a Armando y a la Vicky. Cada día lo pierden más. Bueno, chico, últimamente, mucho. A mí no me estás poniendo otra vez en contra de Vicky, porque no quiero que me otra vez, ¿ok? Así que deja de estarme metiendo esa niña en la cabeza, pues. Chao. Agárrese. Ella no piensa hacer nada, pues yo sí. Esa victoria no es cierta. Yo tengo oportunidad de hacerle daño. Es más, ahora mismo voy a llamar a Julio César Guerrero y a decirle dónde está escondida su hija. ¿Sí? ¿Soy yo quien habla? No importa quién lo llama. A usted lo único que le interesa es que yo tengo información muy importante acerca de su hija y que estoy segura que a usted va a interesarle. Hola, Vicky. Mira, discúlpame la tardanza, pues. Porque me quedé dormida, estaba estudiando, se me pegaron las sábanas. Sí, es costumbre, ¿no? Que se te peguen las sábanas. Ay, vengo corriendo. No te preocupes, Magali, que eso le puede pasar a cualquiera. ¿Eh? Mira, Vicky, yo tenía algo que decirte. Yo sé que eso no es problema mío, pues, pero yo de panita y todo quería darte un consejo. Bueno, ¿qué pasa? Vicky, ¿tú por qué no dejas que el papá de Maribí la vea? Mira, así se van a evitar ustedes los roces y nadie va a salir perjudicado, pues. La niña va a poder ver a su papá. Yo te agradezco mucho tu consejo, Magali, pero yo no voy a permitir que Julio César se le acerque a Maribí. Y ahora que está escondida, pues él no la va a encontrar. De esta casa, ¿eh? Pero nos vamos a ir ya. ¿Eh?